Bendita Web llega a ti gracias a Playful Agency. ¿Quieres conocer la salud de tu página web? Hazle una auditoría SEO para identificar esos errores que debes corregir. Entra en auditoria-seo.playfulagency.com y obtén tu auditoría SEO completamente gratis. El enlace está en la descripción de este podcast. No dejes de hacerla. Bienvenidos a Bendita Web, el podcast en donde conversamos sobre tu activo digital más importante, tu página web. Yo soy Alejandra da Costa y a mi lado el casi experto en fintech, José Miguel Reyes. Casi nada. Y yo soy José Miguel Reyes y junto a mí está Alejandra, CEO Master da Costa. Ojalá. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando. En la temporada pasada de Bendita Web hablamos de un punto muy importante que se refería al diseño UX y al impacto que puede tener en el SEO de tu página web, ¿ok? Uno de los puntos que tocamos y en el cual queremos hacer énfasis en este episodio se refiere a la accesibilidad del sitio web. Exactamente. Todas las personas tienen que tener acceso a tu sitio web y navegar libremente por él y adecuadamente por él. Entonces, tu página web tiene que estar diseñada para que pueda interactuar con tantas personas como sea posible, porque eso, además de ser algo loable, también es bueno para tu clasificación en SEO. Independientemente de los conocimientos o capacidades personales y de las características del equipo desde el cual las personas acceden, digamos, para ver tu página web, todas las personas o todos los usuarios tienen que tener la capacidad de poder navegarla, es decir, de poder llegar a la información, de poder leerla, de poder entender cómo puede ir de una página a otra, en fin, o sea, tener acceso a lo que tú estás colocando en tu página web, ¿no? Así es, entonces, esto es un tema muy importante, también pienso que es un tema muy bonito y también un tema muy amplio. Y por eso los invitamos a que se queden hasta el final, porque vamos a conversar con Pedro Martín sobre tres aspectos esenciales de accesibilidad para los sitios web. Exacto. Bueno, y antes de llegar a la entrevista con Pedro, vamos a ponernos en contexto. Sí, ¿okay? Exacto. A veces entendemos por accesibilidad web todos aquellos elementos que nos van a permitir ingresar a una página web, como velocidad de internet, el peso de la página, el idioma, por ejemplo. Y si es verdad que estos factores tienen esa, digamos, relevancia a la hora de diseñar nuestro sitio web, sin embargo, este concepto va mucho más allá, ¿no? No es solamente colocar colores, que la gente vea, que haya un botón, que de repente tenga diferentes lenguajes, sino que haya mucha más información, ¿no? O muchos más aspectos que tenemos que cubrir con lo que se refiere a accesibilidad web. Sí, cuando hablamos de accesibilidad web, hablamos de un conjunto de tecnologías, de normas de aplicación y de diseño que facilitan la utilización de los sitios web siguiendo las pautas del diseño para todos. Exacto. Bueno, nos referimos con esto, digamos, a adaptar tu página web a las necesidades de las personas que tienen alguna discapacidad, ya sea visual, auditiva, motora, o incluso de comprensión de información compleja, ¿no? Muy bien. El impacto de la discapacidad cambia radicalmente en la web porque esta elimina las barreras de comunicación e interacción que muchas personas encuentran en el mundo físico. Pero sin embargo, cuando los sitios web, aplicaciones, tecnologías o herramientas están mal diseñados, pueden crear barreras que excluyen a las personas del uso de tu página web. Exacto, entonces terminas reduciendo, digamos, esa visibilidad de tu página a muy pocas personas, ¿no? Sí, o a total. Lo mejor no tomando en cuenta una gran cantidad de personas que no tienen las capacidades que todos, digamos, tenemos, ¿no? O de manera normal. Sí. Entonces, bueno, digamos que la accesibilidad es un factor esencial que tiene que ser considerado desde el inicio del proyecto, ¿no? Debería ser algo que tú le agregues al final a tu página web, ¿no? Sí. Y yo creo que también es importante que no solamente estén los desarrolladores, sino también la mayor cantidad de personas posibles dentro de la empresa, dentro de la organización, que sea un trabajo en conjunto, ¿no? Sí. Y no algo que tú le dejas o al diseñador o a la persona que desarrolla, sino que todas las personas estén involucradas en eso, ¿no? Sí. Y eso va a hacer que, bueno, que los sitios y que se crean sean de calidad.
y no excluyan a diferentes personas del uso de ese producto o servicio que tú estás creando, ¿no? Que además requiere tiempo, dinero, esfuerzo, ¿no? En crearse. Que fíjate, antes de que continuemos, porque es importante que se sepa, ¿no? Digamos que no todos los niveles de discapacidad son iguales y a veces, muchas veces, hay un tema de hipersensibilidad a la luz o no sé, o de repente una... ceguera parcial o un impedimento visual parcial, y este tipo de trabajo que tú haces para asegurar la accesibilidad ayuda muchísimo. Totalmente. A que las personas no se sientan cohibidas de ver tu sitio porque sí, simplemente total. No lo pueden ver, ¿no? Total. Y le trates de dar las mayores herramientas posibles para que accedan a esa información que tú sí. estás colocando y que uh-huh. es importante, ¿no? Para ti. ¿Cómo podemos hacer entonces, José, de nuestro sitio web un sitio web accesible? Vale. Vamos a hablar sobre diferentes formas o maneras en las que puedes hacer de tu sitio web un sitio web accesible, desde pequeños cambios como el contraste de colores, ¿no? Que muchas veces parece obvio, pero hay no muchos todo el mundo sitios lo toma en cuenta, sí. que están diseñados con un muy bajo contraste, y eso dificulta muchísimo su lectura. Que incluso para, de repente, personas que no tenemos ese impedimento, nos cuesta a veces leer, ¿no? Decía, que ¿no? Ahora imagínate a alguien que sí, tenga sí. sensibilidad a la luz o que no tenga esa capacidad sí, de ver sí. contraste, obviamente sí. menos va a poder acceder a esa sí, información. Total. Hasta grandes adiciones como indicadores visuales y algunos ejemplos de cómo se puede trabajar en accesibilidad en tu sitio web. Son las siguientes. Sí, exacto. Empecemos con la primera, que es, yo creo que lo primero, ¿no? Siempre hablamos de auditar, de revisar. Lo primero que tendrías que hacer es comprobar la accesibilidad. Si ya tienes una página web, entender, ¿no? Qué es lo que está sucediendo y qué tan accesible es o no, ¿no? Y esto básicamente lo que te va a ayudar es a identificar cuáles son los problemas que tienes y cómo o qué deberías estar corrigiendo, ¿no? Digamos, dentro de tu página. Entonces, puedes revisar las pautas de accesibilidad para el contenido web. Las siglas son WCAG, igual les vamos a dejar los enlaces, digamos, en la descripción de este video, de este audio, y eso te va a permitir, digamos, mejorar la accesibilidad y además identificar, ¿no?, los puntos importantes que tienes que atender. Es como si revisaras, colocas el enlace de tu página y él te va a decir cuáles son los factores que tienes que corregir o mejorar. Muy bien. Luego, el segundo punto sería hacer más legible tus imágenes y esto es importante porque las personas, con problemas de visión pueden necesitar de ciertas tecnologías de asistencia como los lectores de pantalla, por ejemplo. Entonces, para navegar tu página van a necesitar un elemento extra y hay actividades como la inclusión del texto alternativo, también se conoce como ALT Text, que permiten que los motores de búsqueda puedan saber, uno, qué tipo de imágenes están ahí, pero también permiten a los lectores de pantalla leer las imágenes. Exacto. O sea, cuando pasan por ahí van a decir, por ejemplo, descargar ebook para uh-huh. X sí. Cosa, ¿no? Instagram lo tiene, sí. Ojo. Las grandes empresas trabajan mucho sobre el tema de accesibilidad. Sí. Creo que Pinterest también lo tiene. Yo no sé si te ha tocado de repente entrar en Instagram y con una mala conexión, probablemente sí. veas que él describe la imagen que está justo por detrás. Exacto, antes de cargar. Eso si lo has creado, ¿no? Sí. O sea, es cuando estás creando o subiendo una imagen, hay una opción que se llama texto secundario o texto alternativo. Uh-huh. Y ahí es donde puedes colocar, digamos, ese texto que describe sí. la imagen. Y esto lo que hace es que los motores de búsqueda obviamente no pueden ver imágenes porque uh-huh. es un robot. Sí. Lo hemos dicho también en episodios anteriores. Lo que hacen es leer, ¿no? Ese sí. atributo y entienden si está descrito de qué va la imagen sí. y así poder tener un contexto de qué trata ese sí. contenido, ¿no? O en este caso, si es accesibilidad, para poder leérselo a una persona que, sí. que no pueda ver, ¿no? Sí. Y que utilice, digamos, estos elementos para poder entender o acceder a esa información. Nota aparte de la conversación, sí. Instagram debería, me imagino yo, que tiene como un sistema de inteligencia artificial que se encarga de agregarlo porque esa foto es tuya, no de sí, ellos. Exactamente. Entonces, igual él tiende, o sea, tiende a saber de qué va. De qué va, exacto. El tercer punto sería agregar funciones avanzadas de accesibilidad, ¿ok? Por ejemplo, hay una que se refiere a anillo de enfoque inteligente, es una de las opciones que te da.
y se refiere a que los indicadores visuales ayudan, ¿no?, a que los usuarios, perdón, naveguen tu sitio web, ¿no? Y estos aparecen de forma automática y, digamos, se activan cuando los usuarios utilizan el teclado. Entonces, una persona que va a navegar, lo que hace es moverse con el tab o el tabulador. Y estos anillos, cuando están activos, lo que hace es que hacen que el usuario vaya por el, digamos, el orden que tú le diste a tu página. ¿Okay? Entonces, eso sería también una manera de ayudar al usuario que pueda acceder a tu información. Muy bien, en el mismo orden de ideas está también la opción de saltar al contenido principal. Esta es una configuración que permite a los usuarios saltar directamente al contenido más importante de la página cuando está habilitado. Y esto es porque en una página tú tienes, bueno, otras áreas como navegación, anuncios. Exacto. O sea, hay unas cosas que no necesariamente son el contenido más importante del sitio. Exacto. Y bueno, con este punto, digamos, complementa el primero que mencioné y se refiere al orden DOM automático. El DOM no es más que la estructura que tiene el documento HTML. Es decir, tú le dices, primero va el menú, después va un banner, después va este contenido, después va esta información, después va esta etiqueta. Y cuando tú haces, digamos, ese o planificas el diseño para que tenga el orden que tú deseas, tú puedes habilitar ese orden DOM automático y el usuario, digamos, o mejor dicho, en este caso, el navegador va a activar esa función que cuando tú empiezas a manejarte con el tab, él va a llevar al usuario por ese orden que tú definiste. Entonces, digamos, darle sentido a la información de manera que si no es una persona que obviamente tiene como que todas sus capacidades y va a poder entender que hay primero un menú, que luego hay un banner, que luego hay una información que se refiere a ese banner, luego hay una sección importante. Tú con ese documento o con esa función, perdón, lo que haces es que le vas indicando por dónde el usuario debería navegar si lo que tiene que hacer es utilizar el teclado. Uh-huh. ¿Okay? Y no lo puede leer o en este caso no lo puede ver directamente como lo vería un usuario normal. Una buena accesibilidad entonces quiere decir que tú estás apegándote a ciertas directrices que están establecidas por la W3C y que estás siguiendo con cuidado cuatro principios importantes de la accesibilidad al contenido web. Estos principios establecen que todos los sitios web deben ser perceptibles, operables, entendibles y robustos. Exacto. Entonces, bueno, en este caso, para asegurar que tu sitio web sea operable, por ejemplo, puede significar que implementas una navegación amigable con el teclado. Es decir, que si yo no tengo un mouse o no tengo una pantalla táctil, yo me puedo mover con el teclado y llegar a la información. Si me quiero referir a o quiero hacer que mi sitio sea perceptible, esto puede significar, por ejemplo, que me voy a asegurar de usar altos contrastes de color para asegurar que las personas con impedimento visual puedan ver correctamente el contenido. O incluso, por ejemplo, tener esos modos como lo hacen los teléfonos, que a las 7 de la noche, de repente, si tú lo configuras, modo oscuro, y eso hace que tú te canses menos cuando estás leyendo, sea mucho más agradable. Estas cosas también ayudan, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a eso nos referimos con esos términos que acabas de mencionar, que sea perceptible, operable, entendible y robusto. El tamaño de la fuente también, ¿no? Total. O que tengas la capacidad incluso de aumentarla. De aumentarlo, exacto. O sea, porque a lo mejor por diseño, bueno, tú dices, esta fuente no quiero que se vea, o sea, que quiero que tenga este tamaño, los títulos tengan, no sé, 15, tamaño 15, luego el texto normal tenga 12. Pero si tú permites que tu página se adapte y además el usuario pueda modificar ese tamaño de fuente y se sienta cómodo, como cuando utilizas un Kindle, por ejemplo, que tú le puedas modificar la fuente, hace que esa persona pueda y quiera navegar tu página, ¿no? Y leer los contenidos que están ahí. José, hablemos sobre cuál es la importancia de la accesibilidad en las páginas web. Vale, esta y otras preguntas las vamos a responder junto a nuestro invitado del día de hoy, Pedro Martín. Pedro Martín es consultor en programación en Red Badger e instructor de programación en General Assembly en Londres. En su carrera trabajó con ONGs para mejorar la integración social en los barrios marginales de su ciudad natal, Caracas. Llegó a Londres en el 2013, se formó en desarrollo web y lo demás es historia. Pedro, bienvenido, gracias por tomarte este tiempo. Pedro, qué bueno verte después de tantos años. Gracias por aceptar esta invitación y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias, Ale. Y accesibilidad siempre es un buen tema para hablar. Total. Tú sabes que nosotros, esta es la segunda temporada, Pedrito, y la primera temporada nosotros tocamos en varias oportunidades unos temas sobre
accesibilidad, y de hecho en uno de los episodios hablamos un poquito sobre el punto, pero sí. La idea de tenerte aquí es hablar con alguien que tenga como una experiencia más profunda sobre ese tema. Porque hay mucho que decir sobre accesibilidad. Sí. Entonces, bueno, arrancando aquí en caliente, Pedrito, te tengo una pregunta, ¿no? Y me gustaría saber desde tu experiencia y desde tu punto de vista, ¿qué es la accesibilidad en una página web? Excelente pregunta, Ale. La gran mayoría de las personas piensa que accesibilidad es darle acceso a los servicios o a la información de tu página a personas con discapacidad. Y a pesar de que eso es verdad, es para mí una visión bastante parcial de lo que es accesibilidad. Accesibilidad, desde mi punto de vista, es la posibilidad de darle acceso al contenido, a los servicios de tu página web a cualquier ser humano, no importa en la condición física o en la condición ambiental en que esté. Te quiero dar un ejemplo. ¿Cuántas veces no has estado navegando una página web desde tu teléfono y hace un sol muy fuerte y no te permite ver la pantalla? Entonces, muchas veces. Si hubiese un feature, una característica en tu página donde fácilmente pudiese ponerte en dark mode, la persona pudiese ver ese contenido. O ¿cuántas veces no te has encontrado que no, se te perdieron los lentes o el tamaño de fuente está muy pequeño y necesitas hacer zoom, hacer pinch out en la pantalla y luego todo el layout se te rompe? Entonces, esas son cosas que seguramente muchísimas de las personas que nos están escuchando les ha pasado. Y accesibilidad también es hablar de eso, es darle acceso a la información, a los servicios de tu página web, a cualquier ser humano, no importa su condición física o no importa la condición ambiental de donde esté. Eso para mí es accesibilidad. Como tomar en cuenta muchos factores, ¿no? No solamente que muestres la información y te asegures de que la va a ver y ya. O sea, que no hay factores externos que van a afectar, ¿no?, ese contenido o esa visión. O... Sí. Pedro, y entendiendo eso entonces, para marcas, empresas, personas que estén tratando de hacer negocios digitales, ¿qué tan importante es optimizar una página para que cumpla con, no sé, estructuras de accesibilidad? Sí, muy buena pregunta, porque estás utilizando la palabra optimizar. Y yo creo que el gran pecado que se comete y se sigue cometiendo en desarrollo web es pensar que accesibilidad es un extra layer, es una extra capa que se agrega después. Totalmente al contrario, es el núcleo del desarrollo. O sea, deberías pensar en eso antes que todo. Los servicios digitales del gobierno británico, GovUK Digital Services, las cosas que ellos investigan, las colocan como código abierto, como para acceso a todo el público. Y lo interesantísimo de esto es que ellos tienen, ya desde fundado van a cumplir ya casi 15 años, un tercio de todo el personal que trabaja en el equipo digital son UXer y son investigadores de accesibilidad. Y literalmente, porque claro, la página del gobierno británico tiene que servir a 65 millones de británicos que somos. Entonces, ellos plantean todas las investigaciones que publican con la data pura y dura está allí, pero también te plantea cuáles son ellos los principios de diseño y principios de desarrollo para accesibilidad. Y lo bonito de esto, que comenzó aquí en Londres, ya muchos gobiernos del mundo han empezado a tomar la pauta. Estados Unidos ha sido uno, y sobre todo a partir de lo voy a comentar más tarde cuando estemos hablando de una demanda que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia en el 2018, y que la Corte Suprema de Justicia, cuando dictaminó a favor del demandante, de la persona con discapacidad que no pudo utilizar el servicio, recomendó
al Estado, al Ejecutivo, que tiene que hacer recomendaciones de cómo tiene y dar el ejemplo de cómo tiene que ser el desarrollo digital. Entonces, ya estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de el Reino Unido. Europa también lleva la delantera. En las tres zonas geográficas que te acabo de decir, es la ley. Es la ley. O sea, no. Lamentablemente, y aquí en el Reino Unido, pecamos de que no hay consecuencias punitivas muy fuertes. Es decir, literalmente te van a jalar la oreja, pero no te va a doler. En Estados Unidos, okay, que sí es algo que es mucho más punitivo, sí te van a colocar una multa y bastante grande. Y seguramente te van a colocar un rango de tiempo que tú tienes que cumplir para hacer un retrofit de tu servicio digital para que sea completamente accesible. Vale. Fíjate que ahí estás tocando la importancia que tiene para las personas desde el punto de vista de la legislación. Sí. ¿Okay? ¿Hay otros aspectos que tú consideras que también son relevantes más allá de la legislación? Sí. Yo en las charlas de accesibilidad que les doy a los clientes de Redwire, yo toco tres puntos, ¿no? Y lo hago medio en broma, medio en serio. Yo digo que a los clientes, tú como organización, ya hablando como un ciudadano corporativo, te deben importar otros seres humanos. Y es un derecho humano darle participación e inclusión a cualquier otro ser humano para utilizar medios y servicios, información o cualquier cosa que se provea. Entonces, es ser buen ser humano. Es ser bueno. Es un derecho humano. Punto. Si no te importa ser un buen ser humano, y esa es la broma, que te importe la ley. Porque en estos lados, de nuevo, la ley se está y se cumple. Y es la ley en la Comunidad Europea, es la ley en el Reino Unido, es la ley en la gran mayoría de los países de la Commonwealth, de los países de la Mancomunidad Británica de Naciones, es la ley en Estados Unidos. Y si tu página web va a servir, que aparte tiene acceso a todo el mundo, o va a servir a alguno de estos mercados, tienes que cumplir la ley. Tienes que cumplir la ley, claro, porque puede ser penado, a pesar de que tu empresa esté localizada en otra región del mundo, puede ser penalizada. Y aquí, por ejemplo, en el Reino Unido ya hay discusiones para hacer eso. Inclusive, recientemente, creo que fue en octubre, noviembre del año pasado, a YouTube la multaron aquí en el Reino Unido por no cumplir, no temas de accesibilidad, pero temas que están contemplados en la ley digital. Mal. Mira, Pedro, tocaste un punto importante también al inicio de esta respuesta o esta pregunta, que tenía que ver con la documentación de todos los procesos de investigación que están documentados y son abiertos. Eso quiere decir que son recursos que los desarrolladores pueden utilizar para implementar en sus páginas, o es simplemente como la norma y de lo que se debería cumplir dentro de las páginas. Excelente, excelente pregunta de nuevo. Las dos. Te cuento algo. Los estándares de accesibilidad para la web, y estoy hablando desde el punto de vista de ingeniería, que es el punto de vista que me toca. Y antes, claro, antes de meterme de cabeza en eso, quiero plantear que el tema de accesibilidad no es un tema solo de ingeniería, es un tema de todo el equipo digital. Tiene que ver desde el diseñador de contenido, el diseñador de experiencia de usuario, el diseñador de interfaces de usuario, que pueden ser tres personas distintas. El ingeniero, el tester, el gerente de producto, el gerente de proyecto, todo el mundo tiene que estar a bordo de accesibilidad. Todo el mundo. No es la responsabilidad de una persona, es la responsabilidad del desarrollador y ya. Sí, es la responsabilidad del equipo. Y de nuevo, si tenemos eso como núcleo, como core, lo demás fluye completamente. Hay un principio muy bonito
devolviéndome al Reino Británico, que el principio número 6 dice, this is for everyone. Accessible design is good design. Punto. O sea, diseño que sea accesible es buen diseño. Y ya. Sí. O sea, no hay que hacer la página flashy, que salte, baile, super animaciones. No, o sea, si tu página o lo que tú buscas proveer es información, o que la persona lea tu información y se convenza de que tiene que comprar tu producto o usar tu servicio, that's enough. Obviamente, hay la connotación de que si algo es accesible, visualmente es feo. Y es completamente es al contrario. Es súper divino poder leer texto en web que está escrito con accesibilidad, donde el espaciado vertical y el ritmo de escala entre fuentes es de tamaño de fuente es apropiado. Y bueno, eso hace que la experiencia del usuario sea completamente distinta. Sin a un duda. Sitio que no esté pensado para sí. Eso, ¿no? Exacto. Entonces, eso que estás diciendo es brutal, porque me lleva un poco a la pregunta de nosotros, el oyente de este podcast es una persona, digamos, sin experiencia, quizás no está trabajando con un equipo muy grande, ¿no? Sí. Que son poquitas personas. Entonces, pocas personas haciendo todo exacto. El trabajo. ¿Qué aspectos tienen que cubrir esas personas para poder entender o abrazar accesibilidad? O sea, que si tú tuvieras que decir, mira, como mínimo, fuente, color, en fin, no lo sé, cosas que pudieran ellos mira, llevarse. O sea, que sea una base sólida uh-huh. para el desarrollo, y que luego, bueno, entendiendo que no debería ser una capa extra que uh-huh. vas a colocar al final del proyecto sí. cuando ya lo tengas listo, pero sí que te permita tener una base sólida sobre la cual vas a desarrollar tu página uh-huh. y que además cumpla con esto, ¿no? Que ayude a que la experiencia del usuario sea lo mejor posible sí. cuando entre a tu página y consuma tu información, los productos, los servicios que tienes para ofrecer a tu buyer persona o a tus clientes. Sí. Si tuviese que elegir solo una cosa, va a ser una cosa que no es de ingeniería, o sea, que no toca en mi área. Y es algo a lo que mi esposa es experta, que es diseño de contenido. ¿Qué es diseño de contenido? Okay. Diseño de contenido es la posibilidad de agarrar cualquier texto, cualquier información y romperla en pequeñas partes y poderla sintetizar de nuevo. Y sintetizarla de una forma que sea legible en web. ¿Qué quiere decir esto? Perdón que le dé publicidad a mi esposa. Está muy bien. Saludos, Anita. Dale saludos, sí. Anita, exacto. Mi esposa trabajaba antes para hacer entrevistas a los investigadores de enfermedades del corazón que financia la Fundación Británica del Corazón. Entonces, uh-huh. obviamente el contenido de estos científicos, médicos, biólogos, farmacéuticos, es duro, denso. O sea, denso. Y ella lo que tenía que hacer es convertir eso primero en un lenguaje llano, en un lenguaje lleno de metáforas para que el público en general lo supiera, entienda eso. Y aparte, plantearlo para la web. Entonces, en contenido, en diseño de contenido, por ejemplo, en inglés y aquí en el Reino Británico, hay un estándar que se le llama Plain English Standard. Y va algo parecido como esto. Una oración no puede tener más de 2 verbos. Una oración no puede tener más de 10 palabras. Un párrafo no puede tener más de 2 oraciones. Y una sección no puede tener más de tres párrafos, por ejemplo. Entonces, claro. Ya con esas reglas de juego. Sí. Exactamente. Sí. Se te ordena más la cosa. Entonces, de nuevo, lo más importante de una página, de nuevo, desde mi punto de vista, es el contenido. Ahora, si el contenido está bien planteado, está bien jerarquizado, está de una manera de que lo puedas leer, que sea intuitivo seguir, bueno, si quiero saber más, debería ir para esta sección y hacer clic acá. Eso que es preingeniería, prediseño visual, me refiero, diseño de contenido es, para mí, creo que es la base de hacer algo
que pueda ser accesible a futuro. Sí. Bueno, eso se pudiera resumir con términos que hemos dicho acá, ¿no? Lo que acaba de decir Pedro, que me parece súper interesante, porque es como una, sí, un principio que debe seguir. Mira, tengo tantos verbos en una oración, tengo tantos párrafos. O sea, eso me parece súper, súper interesante. Y luego, digamos, cómo llegas a esa información es lo que nosotros aquí hemos mencionado como wireframes o ese diseño de qué tantos clics tengo que hacer o qué estructura tiene una página, ¿no? Pudiera, digamos, pudiéramos encapsularlo en eso. Sí, es como es que creo que la frase de diseño del contenido está brutal, porque ahí pasas por un proceso como de digerir previamente lo que sea que vayas a colocar ahí, exacto. ¿No? Es como ayudar, o sea, no colocar texto por colocarlo, sino correcto. Tratar de que pase un filtro por ti, ¿no? De ayudar a que la persona que luego lo va a ver no tenga que... que sea legible, que es lo que uno no de tenga los la fricción, ¿no? Que puede tener a correcto. Veces una información. Pedro, yo no sé si esto es demasiado como una ejecución y ya, ¿no? Pero a mí me parece súper agradable cuando yo voy a leer algo, ponte en el New York Times, y está ese artículo leído por su escritor. Es decir, que hay un clip de audio al inicio del artículo, sí. y porque me parece una reinterpretación multimedia, digamos, de la información que está ahí. Eso también yo creo que es importante. No sé si... Un principio básico de accesibilidad, de nuevo, es darle acceso a la información a todo ser humano, no importa su condición física ni su ambiente. Y una de las cosas tiene que ser, si tú tienes video o audio, tiene que haber una transcripción de eso. El usuario tiene que tener la oportunidad de poder hacer switch on. Permitir. Gracias. Ya no hablo ni bien inglés ni bien en español. Poder. ¿Qué suele suceder? Poder permitir ver los subtítulos, poder ver la transición. Y me imagino que la experiencia si no de. Verlo en ese caso. Exactamente, o que no puede escucharlo. Sí. Exactamente, también. Sí, me parece que puede ser que debe ser muy chévere. Quiero retomarme a un punto que quizás creo que no redondeé. Estaba hablando de que en las consultorías que doy que les doy a los clientes de Redpire sobre accesibilidad. Tocó tres puntos y que los digo que en broma y en serio. Entonces, el primero que hablé fue de derechos humanos, y si no te importa ser un buen ser humano, que te importe la ley. Y bueno, si no te importa la ley, que te importa el dinero. Y te voy a explicar esto. Fíjate. Ahora, desde el lado de ingeniería, el fundamento para tener buena accesibilidad, o el esqueleto, ni siquiera el esqueleto, la espina dorsal, es HTML. Y la gente piensa que HTML es, bueno, si algo se ve muy grande, yo le pongo un título tipo jerarquía 1 o 2. No. O sea, es darle el sentido semántico exacto de ese contenido en el contexto donde está. Ahora, lo interesante es que los ATs, los Assistant Technologies, las tecnologías que dan asistencia de accesibilidad, por ejemplo, Siri, un screen reader, un teclado braille, es el mismo API, es el mismo interfase de programación que utiliza los web crawlers, es decir, los motores de búsqueda, los que están dándole sentido al contenido que tú estás colocando en tu página. Es la misma interfase de accesibilidad. Es decir, que si tú tienes como núcleo buena accesibilidad, por lo tanto, vas a tener excelentes SEO. Entonces, claro. Sí, y eso obviamente me imagino que se convertirá en más dinero para ti. Entonces, si no te importa a los humanos, que te importe la ley, y si no te importa la ley, que te importa el dinero. Claro, total. Digamos, eso está bueno, ese principio. Esos tres puntos están geniales. Nosotros hemos tocado, como te comenté en otros episodios, esta relación de la accesibilidad con el SEO.
Pero eso que estás diciendo a mí me parece brutal, porque me parece que termina de cerrar ese ciclo, ¿no? O sea, es toda la ingeniería que está por detrás y la relación que esa ingeniería tiene con entre sí, ¿no? Es decir, cómo sí. ellos, cómo utilizan esa ingeniería para mirar el contenido, es exactamente lo mismo que tú estarías haciendo en tu capa, ¿no? De tu lado, ¿no? Lo bonito también de accesibilidad es que mientras más personas estemos empujando de que esto sea el núcleo de todo producto digital. Por lo tanto, las tecnologías que hay que giran alrededor, primero van a bailar más al son de nosotros, pero también van a empujar a hacer otras cosas. Te quiero poner un ejemplo. Obviamente, si tienes un teléfono inteligente, estás súper acostumbrado a tener una pantalla táctil. La pantalla táctil fue como concepto creado en los 60, pero realmente creado en los 80 por un ingeniero en sistema, estudiando un postdoctorado, que empezó a tener una enfermedad degenerativa muy fuerte al punto que no podía utilizar su teclado. Entonces él lo que creó fue una pantalla y aparte el poder inclusive mover su mano al ratón para poder navegar. Entonces él pensó, ¿qué tal si el input que tengo, que es mi pantalla, lo que hago es poder tratar de mover mi mano? Y esa tecnología y esa patente la compró Apple luego. Y es lo que conocemos ahorita, el tema de pantalla táctil. Bueno, queda tatuado en el cerebro, porque yo que ahorita estoy utilizando una tablet, cada vez que tengo que utilizar una computadora, intentas tocarla. O sea. La lleno de dedos ahí la pantalla, porque queda tatuado. Mira, asistentes, Siri, Alexa, en sus principios fueron creados para ayudar a personas que no pueden interactuar con un ratón, con un teclado, con un, claro, con un trackpad, con una computadora, a través de comandos de voz. Y hay el voice reader, inclusive ya Windows, tiene ya embebido en el sistema operativo accesibilidad. Lo único que tienes es que ponerle turn on, encendido. MacOS lo tiene ya. Bueno, ya no, desde toda la vida. El tema de poder hacer que una página se vea totalmente oscura es un tema que también viene de accesibilidad. Es un tema de las personas que tienen glaucoma. En ciertos tipos de ambientes de luz necesitan tener un contraste distinto y ellos podían hacerlo a través de una herramienta instalada o a nivel del sistema operativo o a nivel de extensión del navegador. Pero ahora es tan fácil como hacer un flag en CSS y poner todo oscuro. Sí. Entonces, y yo particularmente, gracias a Dios no tengo ningún tema con mi visión, más allá de que tengo lentes, me gusta utilizar el ambiente totalmente oscuro porque me cansa menos la vista de estar 8 o 12 horas frente a la pantalla. Entonces, sí. Mientras más empujemos o mientras más utilicemos accesibilidad, más las tecnologías que giran alrededor, o sea, tienen que avanzar más rápido y más humanos nos vamos a beneficiar. Y es no pensar que accesibilidad es para personas con discapacidad o con neurodiversidad. Es un beneficio para todos. Porque tú no sabes ahorita en qué condición vas a estar mañana. Sí, total. Total. Sí, total. Es así. Pedro, ¿cómo se desarrolla esto? Es decir, porque me parece súper al lugar lo que dices de esto, es responsabilidad de todo el equipo, es decir, de todo el mundo que está detrás del proyecto web, ¿no? Sí, no es solo el desarrollador, claro, no es solo el diseñador, sino pero todo. Pero, ¿cómo lo desarrollas? Es decir, ¿dónde lo aprendes? ¿Cómo lo incentivas? Muy buena pregunta, chévere. Bueno, como ustedes muy bien saben, uno de mis mejores amigos es un atleta discapacitado y yo estuve con él en... Bueno, estuvimos 7 años juntos para arriba y para abajo por el mundo y nada más estando con él y viendo su forma de vivir y su forma de interactuar con los objetos cotidianos y ver que la forma, su interfaz, la forma como él interacciona con esto es completamente distinta a la mía,
por su capacidad y la mía, obviamente pienso que me dio una visión mucho más sensible a eso, ¿no? Y como emigrante, que te sientes vulnerable al principio, pienso que también te llena un poco más de... Te abre más la sensibilidad. Es también demostrar que eres un buen ciudadano del mundo, eres un buen ciudadano corporativo, eres una persona que te interesa a los demás y eso se transmite en tu marca de alguna manera. Se siente, se huele, se suda. Y uno sabe cuando se siente, cuando está como en una buena página o en un buen local, que uno se siente bien atendido, que la gente realmente quiere ayudarte. Total. O quiere que tú te sientas a gusto. Debería ser parte de la cultura de todas las empresas, ¿no? Sí. O sea, no dejar a nadie afuera, no pensar que solamente le voy a llegar a la gente que se parece a mí, o pensando que, como siempre decimos acá en el podcast, no te pongas o creas que la realidad de tu buyer persona o de las personas que a las que les puede interesar tu información o tu producto, tu servicio, es como tú. Uh-huh. O sea, ponte en sus zapatos, ¿no? Y yo creo que eso no solamente es en ofrecer un contenido pensando en los problemas de esa persona, sino también en sus capacidades, sí, o su discapacidad, ¿no? En este caso, o su condición. Y que trates de que esa información que estás ofreciendo le llegue a la mayor cantidad de personas posible. Y me encanta eso de que sea parte de las propias empresas, ¿no? Uh-huh. Que desarrollan. Y si es de los clientes, bueno, muchísimo mejor, ¿no? Porque también está como que entre más personas estén, digamos, empujando hacia que eso suceda, va a ser como más global, ¿no? Y sí, va a traer beneficios para todos, creo yo. José Miguel, dos cositas. Que no te he contestado una pregunta que me hiciste, me la has hecho ya dos veces y no te la he terminado de contestar. Y solo un comentario con Ale, con las empresas de desarrollo. Nosotros ya en Redbuyer, nosotros ya nos colocamos como pitch de ventas, que el lugar es accesible. O sea, no lo colocamos. Sí. Aunque no lo pidas, yo te lo voy a dar así. Buenísimo, claro. Es parte de nuestro espíritu, de nuestro núcleo de la empresa. Exactamente. O sea, no está ni siquiera en el pitch de ventas. No es algo más. No es algo para traerte. Es así y ya. Y, o sea, es como el diseño responsive, ¿no? Ya sí, tú haces un diseño que es responsive. No dices, te voy a hacer además un sitio responsive. Debería ser. Es responsive y además accesible. Ya viene en el paquete. O sea, no es que te lo voy a dejar como una opción, ¿no? Sí, sí. Y la segunda pregunta que ya me has hecho dos veces, José, es ¿dónde consigo material? Mira, gracias a Dios, la gran mayoría de las cosas de productos digitales está en la web, es libre de consumo. Hay mucho. De fuentes muy buenas, ya te comenté una, los servicios digitales del gobierno británico es una excelente fuente. Yo después te los puedo mandar por correo y si quieres los puedes colocar en el lugar, sí, para que la en otra enlace, persona... Sí, eso está genial. El enlace del podcast lo vamos a poner. Perfecto. Eso es un buen punto de partida. Y eso, literalmente, como decimos en esta por acá, es un rabbit hole. Es como Alicia en el País de las Maravillas. Sí. O sea, te metes por allí y eso te lleva para otros lugares bellísimos también, y te lleva para diseño de contenido, diseño de experiencias de usuario, diseños de interfaces de usuario, ingeniería, qué implica eso en HTML, qué implica eso en CSS, qué implica eso utilizando los estándares WCAG, ya vamos a hablar sobre eso, qué implica eso utilizando etiquetas WireAge en el HTML, o sea, todo eso. Ahora bien, eso es un buen punto de partida. A nivel técnico, que es mi parte de ingeniería, la W3C, el World Wide Web Consortium, que son los que llevan los estándares para HTML y CSS, lo tienen público. Yo creo que era justo la intervención que iba a tener recientemente. Yo pienso que una vez que entras por ahí, una de las grandes beneficios que esto tiene es
metido estás en el proceso de construcción de la experiencia, ¿no? Total. O sea, ¿cuánto tiempo inviertes? Porque yo bueno, sí, ¿y cuánto estás mirando? ¿Cómo hago de este contenido un contenido superior? ¿O cómo hago de esta página una página con una experiencia superior? Y yo creo que eso también es brutal, porque por lo menos en la agencia lo vemos a veces en algunos proyectos en donde el cliente está poco interesado en participar de la construcción. Total. O sea, te dan el contenido, te dan la información. Mira, chao. Aquí está unos Word con la información, saca de ahí lo que necesites, sí, tú eres el experto. Incluso también, José, hay puntos en los que no permiten que se cambien textos. Uh-huh. O sea, nos ha pasado que, por ejemplo, nos llega con una información que es como muy densa, uh-huh, y nosotros le hacemos recomendaciones que tienen que ver con SEO, que tienen que ver con inclusión de palabras clave, que incluso tienen que ver con cambios en legibilidad, ¿no? Uh-huh. De, mira, esto no se entiende o está demasiado técnico, o sea, tu usuario no lo va a entender. Y no hay, digamos, como una apertura, ¿no? A que eso suceda. No, no, no. Este es el texto que está aprobado desde presidencia, desde la junta, desde el departamento de comunicación. Y no hay manera de que tú puedas hacer esos cambios, ¿no? Y yo creo que también pasa por todo, ¿no? No solamente las empresas, sino también los clientes. No, las empresas que desarrollan, me refiero, ¿no? Sí. Sino también los clientes deberían empezar como a entender esto, ¿no? Sí, participar, creo yo. Exacto. Pero una pregunta técnica. ¿Qué tanto ayuda el prototipado en el proceso de un acuerdo de accesibilidad entre el desarrollador y el cliente? Es decir, desde la experiencia allá, por ejemplo. Muchísimo. Hay un principio que se llama do less. Haz lo mínimo necesario. ¿Por qué? Para no invertir tanto tiempo en algo muy, muy maduro, como muy... yo pienso que está súper ejecutado, porque no sabes si eso realmente va a funcionar hasta que lo pongas frente a un usuario. Entonces, haz un prototipo y entonces do less, fail fast. Es decir, falla lo más pronto posible. ¿Para qué? Para que tu fallo informe la siguiente rotación, la siguiente iteración del diseño. Y es importante entender que un producto digital es, por naturaleza, un producto siempre inacabado. ¿Por qué? Porque siempre tiene que estar renovándose, iterando, sí, iterando, sí, iterando, en diseño, en ingeniería. ¿Por qué? Porque ahorita ya no hay excusa para decir, bueno, yo pienso que no se ve bonito o los usuarios se pueden ir por acá. Chamo, hay analytics. Tú pones puntos de marca en la página y dices, chévere, comprobémoslos con data. Entonces, haces un canary release de 50% de ese journey para el 50% de usuarios y el otro en lo que es actualmente, y empiezas a testear a la semana o a los 4 días, cuando pienses que sea un buen rango de test, compruebas con data pura y dura qué fue lo que pasó. Ah, no, mira, la hipótesis que tenía es inválida. Chévere, se desecha y se genera otra. O, mira, los tiros van por aquí. Entonces, ahora vámonos por acá. Y es iterar, volver a repetir. Y para repetir, haz algo que sea lo mínimo necesario, do less, que sea pequeño. Y lo que vas a hacer son pequeños incrementos, muy pequeños incrementos de cambios. Pero siempre los estás midiendo, siempre. Y por lo tanto, tu producto digital se va adaptando al uso de los usuarios orgánicamente, porque siempre estás en ese ejercicio. Entonces, pensar que tu producto digital ya lo hiciste y te fuiste, tengo 5 años que hice la página web y bueno, ya se me quedó caduca. Pero es que, por supuesto, es que eso es un ejercicio que tiene que ser literalmente semanal. Es decir, bueno, creo que por aquí van los tiros. Ok, vamos a hacer algo. Y de nuevo, no tienes que cambiar toda la página. Son, de nuevo, pequeños cambios. Muy, muy pequeños. No, total, yo creo que lo más importante ahí es probar, ¿no? O sea, tú haces un cambio y pruebas. O sea, nosotros, por ejemplo, en la agencia utilizamos mapas de calor. Y eso nos permite determinar si los usuarios realmente están como cumpliendo ese, digamos, ese viaje que planteamos al inicio, o si necesariamente no. O sea, de repente ponemos un banner en la mitad de la página y nos damos cuenta que nunca llegan ahí.
Y eso te dice, bueno, tengo que mover esto porque es importante que los usuarios lleguen, lo tengo que cambiar de posición o tengo que saber qué funciona y qué no, ¿no? Y si hay algo importante que quiero comunicar, tengo que ver si realmente están llegando ahí o no. Pues tú sabes que el principio ese que estás conversando sobre el do less, ¿no? El hacer menos, es un buen principio porque una de las grandes objeciones es, no, pero es que eso me cuesta tanto, tanto que yo no puedo estar haciendo eso todo el tiempo. O sea, yo diseño una por lo menos una vez cada dos años, pues yo no voy a estar. Pero claro, en el principio de do less, oye, te estás diciendo o tú estás diciendo básicamente, no, pero es que no quiero que hagas todo lo que tienes en la cabeza, lo que quiero que hagas es menos de lo que tienes en la cabeza y pruebes más y bueno, alargues ese proceso de construcción. Yo creo que mucha gente se mete como en la idea de hacer un proyecto que está en la cabeza pero que no está... Probado, totalmente. Exactamente. Y solo puedes saber si ese producto va a tener éxito o no si, cuando lo pongas a usuario. Cuando entonces, ¿para qué vas a invertir no solo en dinero, en horas de trabajo, en talento, en diseño, en que algo quede espectacularmente bello, que en tu mente tiene sentido y lo lanzas al mercado y no tiene la atracción que tú piensas que pudiese tener? Exacto. Que te entonces, imaginaste y exactamente, no es lo que entonces, la gente está buscando, no es lo que necesita. Literalmente haz algo pequeño que obviamente tenga sentido para tu usuario o que te dé un punto de entrada y de nuevo coloca analytics por todos lados y creo que ahorita, por decir algo, Amplitude, Google Analytics, los precios son, hay tiers que son gratis y te da buena data. Total, sí. Todo se puede medir, que eso es lo bueno de digital. Sí. Y ahí eso te va a permitir tomar decisiones, ¿no? Y ser más acertado y no tan con lo que de yo estómago, creo. Exacto, sí. Mira, esa era una pregunta que te teníamos ahí. Dale algo. Sí. Mira, Pedro, yo quisiera preguntarte qué herramientas nos puedes recomendar que le permita a las personas que nos ven o que nos oyen validar si qué tan accesible es su página web. O sea, porque a lo mejor ni lo saben, ¿no? O sea, nos van a escuchar y van a decir, wow, y yo... Sí, ya mencionaste Google Analytics, por exacto. ejemplo. Eso es una... no sé si tienes alguna otra recomendación de sí, mira, para personas no técnicas, hay una universidad llamada DEQUE, como suena, DEQUE, que tiene herramientas a nivel de navegador, todas de código abierto, gratis. Pueden ser o plugins o pueden ser software que corre en paralelo a tu navegador y te pueden ayudar. Igual te puedo mandar esa data. Para personas ya técnicas, quizás el truco que yo le doy a los ingenieros que me toca coachar a veces con del lado del cliente, es que un dirty trick, un truco bastante como sucio y rápido, es nosotros conocemos los navegadores web como algo visual, pero hay navegadores web que son de línea de comando, o sea, que no es visual, es de texto. Y resulta que la navegación para que utiliza esos navegadores de línea de comando es la misma interfase que utiliza el SEO y la misma interfase que utiliza los Assistant Technologies para poder darle sentido al contenido. Entonces, un truco muy fácil para ver si algo realmente es accesible o no es navegarlo con un navegador de línea de comando. Pero esto es para la gente técnica. Estoy tomando nota, tranquilo. Sí. Pero eso, también esos recursos de Techie University te los voy a enviar. La W3C, el World Wide Web Consortium, de nuevo, el organismo que mantiene los estándares para CSS y JavaScript, también tiene cualquier cantidad de recursos. Y MDN es Mozilla Developer Network. Hace ya 7 años, la gente de Apple, Google y Mozilla, que realmente tienen más del 90 y pico de share de uso de en sus navegadores, dijo, mira, toda la documentación de HTML, CSS y JavaScript que funciona en nuestros navegadores tiene que estar en un solo lugar, pues. Porque antes teníamos que ir a distintos lugares para ver eso. MDN,
es este, como este repositorio de conocimiento. Y de nuevo, libre. Y lo chévere de MDN es que está en varios idiomas, no solo en inglés. Está, no, obviamente está, en español, está en portugués, está en polaco, el idioma que hables. Vale, super. Perfecto. Pedrito, llegando al final, unos minutos como para soltar algunas conclusiones y también para que la gente sepa en dónde puede localizarte. Este espacio, digamos, y estos minutos son tuyos. Es dibujo para libre. Tu promoción, dibujo para libre. Para lo que tú quieras, concluir el tema, dónde te pueden ubicar, etcétera. Mira, como lo comenté, mi aproximación a accesibilidad es porque tuve una experiencia vital de mi mejor amigo, que es una persona, un atleta discapacitado, y literalmente conviví con él 7 años, ayudándolo a hacer sus sueños realidad. Y también el tema de inmigrante me sensibilizó, pero eso no necesariamente tiene que ser tu camino. Yo pienso que en un mundo que cada vez se hace más áspero, independientemente de las condiciones políticas de nuestro país, las condiciones del mundo como está actualmente, tenemos todas las excusas para distanciarnos cada vez más. Y pienso que accesibilidad, y puede ser inclusive hasta naif, puede salir, sonar hasta inocente, come flor, es una bonita posibilidad de, con tu pequeño metro cuadrado de responsabilidad, como gerente de producto, como cliente, como diseñador, como ingeniero, tester, analista de datos, cualquier parte que tú estés haciendo para un producto digital, poder hacer un poquito más, poder hacer que el mundo sea un poquito mejor. Y de nuevo, llámame como flor, pero yo pienso que eso es lo que es la invitación que les hago a todo el mundo. Y piensa también que accesibilidad no es para personas con, no solo es para personas con discapacidad o neurodiversidad, es para que cualquier ser humano en cualquier condición física o en cualquier condición ambiental pueda consumir tu producto, pueda leer tu contenido, pueda hacer una transacción contigo. Y si mientras más amplio hagas tu embudo, más gente cabe y más posibilidades tienes de conversión, si es lo que al final quieres, lo que estás buscando. Entonces, es como los carros de Fórmula 1, pues. Los carros de Fórmula 1, literalmente casi todos los motores en las máquinas de ensayo, sin rodarlo, corren igual o tienen el mismo horsepower, la misma potencia. Uh-huh. Es solo los pequeños incrementos de diseño, de los alerones, del tamaño de los cauchos, del ángulo que no es de 2, sino es de 3 grados de este lado. Esos pequeños incrementos son los que le dan poquito, pero le dan el edge. Les dan esa milésima para poder ganarle a otro. Lo mismo pasa aquí. Es lo que marca la diferencia, ¿no? Digamos. Exactamente. Lo mismo pasa acá. Sí. Puedes pensar que es una tontería, pero créeme, que eso también ayuda a otros usuarios, pero también lo que estaba diciendo, eso transpira en tu marca. Transpiren en el lugar, y piensa que imagínate que tu producto digital es para un restaurante, es la representación digital de tu restaurante. O sea, en tu restaurante tú quieres hacer que la gente se sienta cómoda, que pase un que tenga un espacio rico, que tenga un tiempo súper sabroso. Igual tiene que ser tu página, igual tiene que ser tu producto digital. Entonces no hay, y cada vez, y sobre todo después de la pandemia, donde tener presencia digital, el que no tenía se dio cuenta que tenía que tenerla. Esto es una extensión o una prolongación de tu entidad. Tu destino, de tu marca. Sí, de... sí, exacto, sí, exacto, tu negocio. Entonces, Pedrito, para cerrar, eso. Así que ser un buen ciudadano, un buen ser humano, que desde tu metro cuadrado de responsabilidad puedas hacer una pequeña diferencia. Pequeña. Y si todos ponemos un poquito, podemos hacer un pocote. Totalmente.
Total. Total, Pedrito. ¿Dónde te puede localizar la gente? Oh, wow. geográficamente en Londres, si quieren, si están por acá, me escriben por Twitter. Si nos podemos tomar una pinta, como dicen por acá. Mi usuario en Twitter es @pataruco. Mi usuario en GitHub, que es una comunidad de código abierto muy famosa, también es Pataruco. Y adivinen cuál es en LinkedIn. Pataruco. Cualquiera de esos medios me pueden localizar. También mi email, ¿adivina cuál es? Pataruco@gmail. Correcto. Pataruco@gmail. Muy bien. Entonces, en todos esos lugares me puedes localizar con muchísimo gusto y puedo hablar contigo, puedo hablar con tus clientes, puedo hablar con tu equipo de trabajo para que hagas un mejor producto digital, que sea accesible a todos los seres humanos, no importa su condición humana o no importa su condición ambiental. Eso va, mi querido amigo. Sí. Estamos muy contentos por haber conversado este poquito tiempo, pero bueno, yo creo que es súper provechoso, sí, ¿no? Suficiente. Yo me quedo con muchas cosas interesantes que mencionaste, que la verdad no me las había planteado de esa manera, ¿no? Total, y que me abrió así brutal. Como la mente a muchas cosas que me gustaría hacer en la agencia, en los proyectos que hacemos, y yo creo que de esa manera poner ese granito que el mundo necesita, ¿no? De todos. Llegamos al final de este podcast, pero antes queremos saber tus inquietudes y tus preguntas. Estamos creando un canal en Telegram. Búscanos por Bendita Web para que puedas, para hacer crecer esa comunidad y que podamos ayudarte en tu proyecto. Sí, bueno, síguenos en Instagram como @somosplayful para ver contenido sobre marketing digital y tener acceso al resto de nuestros canales digitales. No se pierdan el próximo episodio de Bendita Web. Chao. Chaito. Gracias, Pedro. Chao. Chao, Pedrito.